Memechulos, mis memechulas, ¿cómo están? Lunes post primer tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dejarlo así. Primer tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, para que no tengamos dudas. Haya sido como haya sido, Andrés Manuel dijo lo que se tenía que decir. Ahora, ¿qué pasa después del informe de Andrés Manuel? La vida sigue, el gobierno también. Y hay que hacer un gran momento de reflexión sobre este primer informe. Porque en realidad, como bien nos adelantó Andrés Manuel, no hubo sorpresas, porque ya nos los había dicho. Día con día, Andrés Manuel López Obrador ha estado informándonos de todo lo que está pasando en el gobierno, del puerquero que nos dejaron, de las consecuencias de las malas administraciones, malas decisiones y malas estrategias. Pero pese a eso, parece que la oposición sigue sin entenderlo. En Twitter yo les decía, amigos, México sí necesita una oposición digna, digna del país que somos. Pero no es la oposición que tenemos, ¿no, señores? Lamentablemente necesitamos una oposición que no sea como los bufones que nos estuvieron gobernando por más de 3 décadas, muchos más. Necesitamos una oposición que sepa construir, que sepa dialogar, que sepa generar acuerdos y consensos, cosa que actualmente no tenemos, no vemos y es que prácticamente no existe. Para muestra, mis amigos, tenemos a Marco Cortés. Marco Cortés quiere acudir a la OEA para quejarse por la mesa directiva de San Lázaro. Sí, 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 a la OEA. Así como lo escuchan. El líder nacional del PAN aseguró que irán a instancias internacionales como la OEA si Morena desconoce los acuerdos con el PAN en la Cámara de Diputados para que ahora sea el blanquiazul el que presida la mesa directiva. Según Marco Cortés, su reacción ante los dichos del presidente sobre una oposición que está desquiciada y moralmente acabada es que el PAN está doblemente comprometido para enfrentar un régimen que lo quiere controlar absolutamente todo. Perdóname, pero discúlpame, Marco Cortés, pero esto es una medida desesperada porque, ojo, ¿cuántas veces Marco Cortés nos ha amenazado con que va a ir a instancias internacionales a acusar a Andrés Manuel? Más de una. ¿En cuántas hemos visto que esto funcionara? En ninguna. Yo no he visto una sola vez que Marco Cortés haya tenido un buen resultado después de ir a acusar a Andrés Manuel López Obrador con alguna instancia internacional. Y es que lo que se le olvida a Marco Cortés es que México tiene una soberanía y tiene mucho presidente, ¿eh? Por primera vez podemos decir que México tiene mucho presidente. Entonces, Marco Cortés, en realidad, lo que está haciendo es evitar que lo corran del PAN, porque al no tener este consenso por la mesa directiva en San Lázaro, pues ya su cabeza tiene precio en el blanquiazul. En realidad, ya los que lo pusieron, acuérdense que el nombramiento de Marco Cortés se dio entre una negociación que se había dado entre los perfiles de los gobernadores panistas con los legisladores, que tenían como sus propios grupos, que dijeron, bueno, vamos a hacer un consenso, vamos a para poner lo mejor de los dos mundos y a ver qué da. Y no dio nada, ¿no? Porque de Marco Cortés a nada, pues nada, creo que es mejor. Entonces, en realidad no dio nada, no dio frutos. Y ahora tenemos a Marco Cortés que sigue sin dar frutos, que dice que no sabe lo que gana, que se hace guaje cuando lo cuestionan, que en realidad solo sabe golpear, pero ya ni eso, ¿no? Nada más avienta las piedritas así. Y ahora dice que va a ir a la OEA. Imagínense nada más. Dice que va a ir a la OEA a acusar a Andrés Manuel López Obrador. Apunta que la figura de revocación de mandato debería o podría ser aprobada, pero no aplicaría a Andrés Manuel ya que fue electo sin que existiera la figura. Entonces debería de irse al siguiente presidente. ¿Y a qué voy con el tema ahora de la revocación de mandato? Pues mis amigos, Andrés Manuel López Obrador manda una iniciativa, que es una iniciativa preferencial. Iniciativa preferencial en donde tengo entendido que la que deben de aprobar sí o sí, deben de discutir sí o sí en este periodo de sesiones los diputados, es esta, la de revocación de mandato. Es una iniciativa que presentan a través de la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero que se debe de aprobar ya o ya y es la revocación de mandato, en la que a mitad del periodo se le debe preguntar a la gente si quieren que continúe el mandato del presidente o no, o hacemos elecciones, vamos de nuevo. Es lo que estamos buscando, una democracia real. Pero en realidad, mis amigos, el PAN, que es
supuestamente la oposición fuerte por excelencia, porque quedaron en segundo lugar, en un muy disminuido y lejano segundo lugar, no ha entendido que hoy ya no le rendimos intereses a las mismas personas que ellos les rindieron intereses. El PRI y el PAN en sus administraciones le rindieron por completo, dejen ustedes intereses, dejen ustedes cuentas, dejen al lado eso, le rindieron homenaje a la lana, a cualquier persona que trajera la lana, ya ni siquiera a los empresarios, no. Le rendían homenaje a los narcotraficantes, a los empresarios de rubros negros y de no rubros negros. Le rendían homenaje al que tuviera más lana, o sea, se vendían al mejor postor. Listo. Eso es lo que hacía la administración pasada, antepasada, colgaron a un México con alfileres para venderlo al mejor postor. Hoy México le rinde informe y le rinde cuentas a los mexicanos, a quienes lo eligieron. Se les olvida a los panistas, a los priistas, a los resentidos, vamos a llamarles, porque no son oposición. A los resentidos se les olvida que este México se construye a base de hechos, no de discursos y no de palmaditas, de hechos. Y una de las grandes cosas que se le olvida a la oposición es un gran pendiente y sobre todo esto es un recordatorio para el PAN, para Marco Cortés y para un expanista, para Felipe Calderón. Porque el día de hoy Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ¿se acuerdan? En donde mueren 49 niños. Yo les decía que este caso es un caso emblemático y es uno de los casos que puede dar con la cabeza de Felipe Calderón, porque está entrañablemente relacionado con su familia política. La prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Bowers, el exgobernador de la entidad cuando se da esta situación, la dueña de la guardería es de las otras, la otra prima hermana de Margarita Zavala, ambas primas hermanas de la primera dama en ese momento, esposa de Felipe Calderón, que no hicieron nada. En videos pasados en este canal, en YouTube y en mi canal de Facebook, van a poder encontrar investigaciones que tenemos sobre los 49 de la guardería ABC. No se les han entregado los recursos. A los niños que se supone que debían de ser indemnizados, no se les ha dado a la lana. Es imposible hasta este momento, y la auditoría lo revela, decir si de verdad se les dio el dinero a las personas que habían sido genuinamente afectadas por el caso de la guardería ABC. De las personas detenidas por el caso de la guardería ABC, ninguno es de alto rango. Y solo se investigó el tema por la Secretaría de Salud. Este es uno de los casos de las estancias infantiles, que no contaba con todos los permisos conforme a reglamento. En general, el caso de la guardería ABC es el ejemplo perfecto del por qué cancelamos el programa de las estancias infantiles. Porque no es que no sean necesarias, es que esto es lo que pasa con las estancias infantiles falsas, que venden o se compran o se subastan o se mochan o como le quieran llamar, con el mejor postor. Y entonces es un flujo de dinero impresionante que no termina de ser bien hecho y no tenía todo lo que se debía por reglamento en materia de protección civil. Por esa situación no pueden sacar a todos los niños y es que fallecen 49 niños ahí adentro. Pero hay algo que se nos olvida a todos y es el tema del incendio. ¿Cuál es la causa verdadera que origina el incendio? Y no podemos dejar a un lado que la administración de Bowers iba muy bien hasta el último año de gestión, que es prácticamente cuando se da el incendio. En los últimos meses ya, en la recta final del gobierno de Bowers en Sonora, que es cuando se da el incendio. Y es cuando mágicamente hay un incremento en los gastos del expriista, o más bien del exgobernador priista. Hay un incremento increíble de los gastos. Pero cuando uno se pregunta por qué nunca tocaron al gobernador, por qué nunca hubo una investigación más a fondo, por qué nada más, ojo, tienen en prisión preventiva, no hay sentencias definitivas de este caso.
las sentencias que se llegaron a dar, ya las apelaron, las volvieron a meter, a sacar, quisieron que se hicieran más chicas, etc. En realidad, este tema nos habla de una corrupción infinita, porque aparte los Bowles son los hijos de Bachoco. Entonces, jamás los iban a tocar porque empresarios de huevo, literalmente, de toda la vida, polleros de toda la vida. ¿Quién los iba a tocar? Nadie. El pollo fuerte de México. Nadie. Familiares de la ex primera dama. ¿Quién los iba a tocar? Nadie. Y ahora Andrés Manuel López Obrador se reúne con ellos y la Fiscalía General de la República reactiva la investigación del caso de la guardería ABC. Ahora sí, el ahora director del IMSS, Zoé Robledo, informó que la Fiscalía General del Estado ya retomó este caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde mueren 49 niños y decenas resultaron heridos. Esto tras la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los padres. Durante la reunión, ambas partes concretaron que todos los menores resultaron con lesiones, deben de recibir atención médica por parte del IMSS y además se habló de la posibilidad de construir un memorial para recordar a las víctimas. El director explicó que en la ratificación de la denuncia presentada por el Instituto el 22 de mayo por la probable responsabilidad del exgobernador Eduardo Bowles, la Fiscalía considera la investigación que se llevó a cabo incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La denuncia presentada por Germán Martínez es en contra del exgobernador, pero aquí también está peleándose por los particulares porque no puede haber justicia si no se incluye a los dueños de la guardería. Ahí lo tienen, ahí está para todos ustedes. Se reactiva una investigación que dará con Eduardo Bowles, priista, y que además, solo quiero resaltar, podría dar con la familia de Margarita Zavala y también con los miles de casos de opacidad. Se abre ahora sí la caja de Pandora para investigar a Felipe Calderón. Ya tenemos la caja de Pandora que se abrió para Enrique Peña Nieto y esta podría ser la de Felipe Calderón. Ahí la tienen, mis amigos, así que los panistas deben de pensar muy bien antes de considerarse la oposición por excelencia. Hagan un momento de reflexión, de verdad, escúchenme, tomen toda la energía que sea necesaria, agárrenla. Ah, eso, exacto. Inhalen, ¿no? Agarren toda la energía. Y hagan un momento de reflexión antes de considerar su oposición. En este momento solo son como los resentidos, nada más. Cuando quieran considerar su oposición, es hora de generar consensos, debates y pláticas. Hacerlo bien, bien hecha la política. Si no, solo nos van a seguir dando pena con sus intentos de a la salida nos vemos, te voy a acusar con mi papá. Porque más o menos así se está viendo Marco Cortés y muchos otros de la oposición. ¿O no? ¡Bomba! No es cierto, mis niños. Este es su al chile del día de hoy. Compártanlo porque seguramente vamos a seguir hablando del tema de los niños de la guardería ABC. Porque saben que sí hay mucho que decir que no se ha dicho. Así que ahí lo tienen. Síganme en todas mis redes sociales como @memeyamercea en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. De lunes a viernes a las 7 tenemos su al chile. También nos vemos por El Gato Político a esta misma hora y por este mismo canal. Les mando un beso. Nos vemos mañana. Adiós.